Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en la primera grabación del podcast de Básico. ¿Todos de Venezuela? ¿De Venezuela? ¿No? A ver, España, vamos, comenzamos España, España, levanta la mano España. ¡Viva España! ¡Ah, no, vale! Estamos bien, podemos entablar aquí una fuerte discusión. No, qué bueno, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contento, primero que nada, de que vengan, porque es la primera vez en mucho tiempo que grabo un programa con público. Ahora con la tecnología y todas estas cosas digitales, ustedes entenderán que, bueno, el rincón del cuarto de uno termina aparentando ser, pues, lo que era el estudio gigante de un canal de televisión. Y la gente no está por saber dónde uno está grabando. Por ejemplo, este podcast lo hago yo en un rinconcito del cuarto de mi casa, de mi cuarto. O sea, ustedes ven una esquina apenas y todo lo demás es un caos todo lo que lo rodea. Entonces, pues en esta era digital, y para alguien que ha hecho radio durante tanto tiempo, ¡ay, aquí estoy! Durante tanto tiempo, pues es como reinventar el ánimo en compartir con la gente. Y hoy, precisamente, tengo la fortuna de contar con dos invitadas, a las cuales vengo siguiendo desde hace un largo rato, y las aprecio tremendamente por la libertad con que se expresan, por la creatividad que derrochan en cada episodio de su podcast, y especialmente por no estar pendientes del qué dirán, del cómo lo dirán, sino más bien de ellas ser felices diciendo y haciéndose voz de lo que consideran que tengan que replicar en tiempos en que la libre expresión es tan importante para nosotros. Estamos atravesando estos momentos tan críticos, fíjense ustedes. Hemos tenido hoy la coincidencia de que el G7 sea aquí en Madrid. ¿Cómo estaba la tranca, el tráfico hoy en Madrid para ustedes? ¡Terrible! ¡Terrible! O sea, que tú te estás quedando en el hotel con Biden porque... ¿Por dónde estoy yo? Parece que no hubiera cumbre en ningún lado. O sea, yo no sé. De verdad que hay que aplaudir a los españoles en cómo se han organizado para transitar en esta cumbre. Esta cumbre lo hubieran hecho en Caracas y estaríamos trancados como por 5 meses. O sea, viviendo en el tráfico. Pero sí, hemos coincidido con un evento tan importante como ese. Volviendo a mis invitadas de hoy. Ellas, bueno, ustedes las conocen, son tremendamente talentosas, tienen una larga trayectoria en el mundo de la creatividad, de la publicidad, del periodismo, de la actuación, de la comicidad y especialmente en el tema de las defensas de los derechos de la mujer, en esa cuestión de que todos somos iguales y que todos debemos tener igual oportunidad. Y yo me sumo a ese esfuerzo y a esa creencia. Bienvenidas Victoria Martín y Carolina Iglesias. Las chicas de Estirando el Chicle. Como si no nos hubiéramos visto. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pero vamos a darnos un abrazo. Que parezca que es improvisado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, ¿cómo están? Pues muy bien. Gracias, enhorabuena por tu programa. No, gracias. Gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por responder y por estar aquí, por ser como son. Miren, lo primero que les quiero preguntar, porque lo vengo sufriendo desde que llegué a Madrid y me pasa cada vez que vengo a España. ¿Por qué los dos besos? ¿Ustedes tienen conciencia de por qué los dos besos? Es que además es como que ha habido una pandemia mundial para intentar que dejemos de dar dos besos, pero... Ah, esa era la idea de la pandemia. Sí, se ha hecho para que la gente española deje de darse dos besos. Pudieron haber grabado un tutorial, habría sido más sencillo. Ya. Yo me siento como se debe sentir como cualquier hombre heterosexual, en plan como acosadora, cuando os doy dos besos a vosotros, que es como, claro, muy invasivo, porque a lo mejor no os esperáis eso. Entonces, bueno yo qué sé. Sobre todo cuando uno tiene pocos días acá. O sea, a mis amigos españoles ya es morreo directamente, beso de tornillo. Sí, nos saludamos así. Sí, nosotras nos pegamos los filetones. Bueno. A mí me da una vergüenza tremenda cuando doy uno y viene la otra persona y dice... O sea, dejarla en el aire.
Es como perdón. Pero entonces me puse a pensar, ¿será que...? Es un poco ghosting. O sea, es como que te deja un WhatsApp leído, ¿sabes? Como de... Perdón, pero exacto. Sabes, como que... Bueno, complicado. Exacto. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué en América damos uno solo? Es más, creo que en Alemania, o en Francia, o en otros países de Europa también es uno solo. O sea, sí. ¿Dónde se habrá perdido el segundo? Para nosotros los americanos, ¿o qué habrá pasado ahí? Pues no sé, es verdad que se ha debido perder. Sobre todo como, y claro, porque ¿qué moflete eliges para dar el beso? Porque si te confundes puede acabar en... Claro. Esto es que es verdad, hay un pase rasante que el que no viene haciéndolo desde pequeño, o sea, a mí me pasa siempre, o sea, ahora nos besamos así y siempre, hay como un... Y hay otra cosa así como en cámara lenta de Matrix, como... Que tú dices, ¿me muero? ¿Qué pena si hay como que... Lo que sea. A mí esto me parece sensacional, de verdad. A mí me encanta. Lo que pasa es que a mí, como no me gusta mucho el contacto con la gente, la pandemia me vino muy bien, pero he salido como más cariñosa que nunca. Es verdad. O sea, como una parte, como la, una rubia muy legal, 2, pues Victoria Martín, cariñosa, 2, porque nunca... Más cariñosa que nunca. Más cariñosa que nunca, porque nunca he sido cariñosa y de repente como que tengo muchas ganas de como de abrazar a la gente, como de... Y no sé por qué me está pasando esto, que yo he sido cero cariñosa y el otro día por poco te como el coño, quiero decirte. O sea, porque es como... Ya, una que estoy como más... O sea, yo soy, además, como robot. Siempre he sido el robot Emilio. O sea, una cosa como... Es verdad. O sea, Victoria es como que cuando te abraza es como que se desmaya encima de ti. Es como que... Sí, es verdad, es verdad. El contacto nunca me ha gustado. Y mueve un poco como la mano, como dándote palmaditas. O sea, quiero decir, da igual como que lleve 5 años sin verte, como que le acabes de contar de me voy a morir pasado mañana... El nivel de palmaditas en la espalda va a ser el mismo. O sea, cuando te abraza es como... Y la cara es como... Ya, ya tía. Y mientras favor. Estoy pensando, joder, tengo que ir al mercado, tengo que ir al supermercado, tal. No, pero sabes que sí. A mí me pasa exactamente igual. Yo soy de palmadita. De hecho, me he sentido hasta mal porque con mi propia mamá... O sea, mi mamá, ¡hola, hijo! Y yo a mi mamá le doy palmaditas. Pero ahora que tengo hijos pequeños... Claro. Mi hijo mayor, que tiene 8 años, creo que lo heredó. Entonces, ahora yo estoy con él súper expresivo. Mi hijo es mi orgullo. Y vengo y le digo, papi, ¿cómo te fue el colegio? Y me da la palmadita. Y yo digo, ¡no! ¡La voy a pagar! Ya, es Miren. Que... Pero está bien, ¿eh? Eso está bien. Es complicado. O sea, sí. Tú piensas en El Rey León. Yo pienso mucho en El Rey León. The Circle of Life. Depende del momento. Piensa en el momento de... no sé si en Latinoamérica se llaman diferente, porque tenemos ahí como ese salto que alguien ha decidido llamarlos diferente. Simba y Scar. No, Simba no, Mufasa y Scar. Mufasa y Scar. Cuando está así, bueno, eran familia, ¿sabes? Que una palmadita... Sí, claro, y ya. Hasta luego, ahí se va. Miren, les quiero consultar algo. Ustedes que... Yo tengo la fortuna de trabajar también con parejas. O sea, yo soy de las personas que yo disfruto muchísimo más trabajando con alguien... desarrollando, creciendo contenido, ¿no? Haciendo que siento que las historias se crecen y el rendimiento es mayor cuando tengo una compañera, al menos una compañera o un compañero. Si me preguntan, pues prefiero siempre tener una compañera. Es que somos simpáticas, la verdad. Bueno, porque hay... Sí, huelen rico. Sí, huelen desde rico. Luego. Nos duchamos. Sí, bueno. Es verdad, esa es verdad. Manía que tenemos. Pero, yo menos. Pero cuando uno se acostumbra, o sea, cuando uno tiene el trabajo en equipo, como lo tienen ustedes dos, les pregunto, o sea, ¿ya ustedes están acostumbradas a sentarse una en este lado? Yo voy aquí, tú vas allá, yo voy allá, tú vas acá. ¿Esto ya lo tienen ensayado? ¿Se sienten cómodas con esta cuestión geográfica así? Siempre hago esto. Yo creo que he decidido yo. Simplemente como que me gusta sentarme más lejos, no sé por qué, porque me intimido, como que prefiero estar solo al lado de Carol. No sé por qué, pero ya lo hago. Y lo hemos hecho en Buenafuente, lo hacíamos como que a veces... De hecho, nos dijeron, cambiad, porque esto además lo preguntaron... me lo preguntaron en plan, ¿por qué siempre Carol va al lado de...? Y nos dijeron, oye, ¿queréis ir cambiando cada una? No, yo prefiero estar lejos. No, yo lejos. Además, Andreu me imponía muchísimo. Imponía. No, hay que decir, ¿eh? Es verdad. Veamos, un señor mayor con dinero me pierde. Le gusta muchísimo. Claro. O sea que, sí. Yo por eso estoy aquí. Yo vi un episodio, un clip de ustedes con Andreu, donde le ponían sobre el escritorio
todas estas prendas íntimas que han ido... Bragas. Las bragas. Nosotros no las llamamos bragas, ¿verdad? No. Las llamamos pantaletas, panties, pantaletas. ¿Eh? Pantaletas. Pantaletas. ¿Qué son pantaletas para ustedes? Nada. ¿No? No, nada. Bragas, nada. Bragas para nosotros son estas que van... Que es como ah, los como monos. Mono. Los monos son... Como el mono, ajá. Sí, ostras. Eso es para nosotros una braga. Pero que está muy bien, porque realmente es como... O sea, el mono en castellano de España es como un animal. Coincidimos en eso, sí. Y una prenda de ropa, entonces es como de joder, sí. Con la de palabras que hay, podíamos habernos puesto de acuerdo para inventarnos una nueva. O sea, no te digo... Claro. O sea, braga en castellano aquí también significa como lo que te pones como en el cuello. Ajá. Como entonces, una bufanda. Una bufanda. Sí. Que no es una pashmina. No. Es como que es como un círculo de tela que abriga. Sí. Feo en general. O sea, no suele tener como unos diseños muy bonitos. Bueno, es lo mismo que una pashmina. Lo que pasa es que la pashmina es para ultracatólicos. Quiero decir, o sea, no verás a nadie que lleve pashmina que no sea del Opus Dei, porque es... Absolutamente, o una persona como de dinero. O sea, aquí como la gente que lleva pasminas es como gente como pija. Pretenciosa. Con dinero, sí, con dinero. Y pija también significa otra cosa. Sí. Es que claro, hay un... ¿Pija qué es? Pija bueno, es... Bueno, la pija es... Es pito. Ah, coño, claro. Sí. ¿Cómo llamáis vosotros a una persona como con dinero que es un... Que se... Eso, es un cifrino. Pues eso, esto es. Yo creo que esto podemos pasarnos el día entero, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, todo el rato. Para nosotros cifrino es un caldo en Barcelona. pero bueno, decía total. Andreu, cuando le pusieron las bragas sobre el escritorio, yo noté cierto descontrol. Sí. Es como que, o sea, para nosotros Andreu es como nuestro padre, un poco. O sea, yo en mi caso, porque como mi padre estaba ausente, con cualquier hombre que esté un rato... Bueno, me siento, o sea, muy mal riendo, pero me da risa. Sí. No. Sí, no, es fatal lo que está. Es verdad que tienes un poco, tiene daddy issues de eso. Sí, claro. Yo pido disculpas a nombre de mis coterráneos, porque no deberían ustedes estar riendo, sino más bien, este es un momento de piano. Tío, podéis reíros. Okay. No pasa nada, no, está bien. O sea, igual después de esta entrevista, te llamo papá, no lo sé, pero... cualquier hombre que esté más de una hora conmigo le llamo papá. No puede ser. Pero como que Andreu es verdad que ha sido muy generoso con nosotras y es una cosa que ha hecho, es un cómico que aquí es una referencia importantísima. Y en vez de como querer no darnos visibilidad o taparnos o tal, cuando fuimos número uno en Spotify con nuestro podcast, por encima del suyo, en vez de decir... estas zorras, nos invitó a su programa. Sí, entonces, muy bonito es esto, sí. Es como decir, bueno, ¿se puede ser millonario y simpático? Alegría. Pues sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que además nos dejó sus calzoncillos en lo que es la esta de bragas. O sea, tenemos un tendal de bragas que todas las invitadas dejan una braga y entonces como se lo habíamos puesto en su programa nos dejó un calzoncillo. Entonces el último día de programa, porque Leitmotiv se acabó y tal, él nos dejó ese calzoncillo y nos dijeron los del programa que nos podíamos llevar una cosa de Leitmotiv de Andreu. Y yo elegí llevarme esos calzoncillos. Y cuando estaba en el backstage, su hija estaba por ahí merodeando y me dijo, ¿por qué tienes en la mano los calzoncillos de mi padre? Y yo le dije, bueno, no te lo puedo explicar. Y sí, ¿dónde están esos calzoncillos en este momento? Los tengo en casa, que deberíamos haberlos compartido con Carolina, en plan partirlos por la mitad, pero los tengo en casa. Tienes que montarlo en un cuadro. Sí, sí, como la película de Tú a Londres y yo a California, como juntar... ¿Cómo se llama? La de Lindsay Lohan, cada una su cacho de calzoncillo. Y luego juntarlos, sí, bueno, sí, puede ser. Miren, mis invitadas de hoy son ganadoras del premio Ondas del año 2021. Y 22. 2021 y 22. ¿Cómo? Yo puedo explicar perfectamente a qué se debe el premio, pero quiero preguntarles a ustedes que vienen haciendo esto en un tiempo juntas, por lo menos, que es un tiempo breve, o sea, son 2 años aproximadamente. Sí, 2 años. Y ganar 2 premios Ondas, que para mí que no soy español, vivo el otro lado del mundo, es una referencia importantísima en el medio del entretenimiento, de la cultura. ¿Cómo se sienten ustedes al recibir ese premio 2 veces? A mí, yo perpleja, de verdad te lo digo.
No sé, la verdad que a mí me parece sorprendente. Y la primera vez que nos lo dieron para mí fue, no puedo entenderlo, pero sí que supuso como, joder, o sea, estar escuchando este programa que es solo de mujeres, que hablamos de, además de estupideces, porque nosotros no somos una referencia feminista, que esto lo queremos dejar claro, no somos de verdad eruditas en absolutamente nada. Entonces, en este programa en el que hablamos de caca, pedo, culo, pis también... Y regla. Regla y absurdeces, que lo tengan en cuenta como un, como una... yo qué sé, como una cosa importante del entretenimiento de este país, jo, me pareció súper heavy, ¿eh? De verdad. Ahora, no es... Sí, claro, un aplauso, por aquí vino un... Sí. Bueno, muchas gracias. Ahora, mira esto que se me ocurre ahora, ¿no? Porque siendo ese premio un premio de tanto prestigio, que uno podría llegar a pensar que está basado en estándares de hace un tiempo, ¿no? Que viene trabajando unas categorías que pueden resultar ya... quién sabe, no están tan adaptadas a los cambios en los formatos, etcétera, que puedo estar perfectamente equivocado y que esto haya cambiado con el paso del tiempo, el premio considera formatos o espacios que probablemente la televisión abierta o los medios masivos de comunicación aún, ¿sabes? Como que deslavan de aquello que atrae fuertemente al público. O sea, el premio va como en avanzada frente a los grandes medios de comunicación que todavía están como un poco pacatos en su forma de comunicar. Bueno, no lo has dicho, no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Lo he dicho yo y me voy el 25, no hay problema, el 25 ya lo tengo. Tengo pasaje, ya me voy. Es verdad, pero bueno, Internet siempre ha ido antes que la tele. Sí, totalmente. O sea, es como que creo que también cuando te dedicas a esto tienes que priorizar cosas. Evidentemente, lo que priorizas es vivir y ganar dinero y poder sostenerte la vida, pero cuando ya tienes como tu sustento, poder seguir haciendo lo tuyo con libertad total, eso es algo que nos ha dado hacer este podcast. Eso es algo que hacer en cualquier otro espacio, sobre todo ajeno, porque al final, al haber creado esto desde cero, por mucho que te vayas a otro espacio, no pueden opinar sobre una cosa que ya está creada, porque el público y nosotras mismas somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, no podemos cambiar esto. Ajá. O sea, y no lo podemos cambiar porque no lo queremos cambiar. Es como, esto funciona porque nosotras siempre nos hemos guiado en lo que nos hace gracia a nosotras, que en general son pedos, caca... O sea, quiero decir, a veces hay profundidad y a veces no. O sea, sí. Pero esa libertad te la da el podcast y te lo da Internet. Y eso, las dos, cuando estábamos trabajando por separado, siempre lo hemos sentido. O sea, ella tenía su canal de YouTube que hacía unas ficciones loquísimas. Maravillosas, súper producidas, claro, me encantan. Pero superproducida, bueno, en fin. ¿Ah, sí? Sí, claro. Superproducida, bueno, el único espacio era la casa de mis padres, de padres. Que me echaron de casa en ese momento. O sea, que, o sea, bueno, siento algo, tus padres viven en un perfecto estudio de televisión, ¿no? De cine. No, sí, porque yo buscaba todos los rincones y parecía otra cosa, pero vamos, sí. Que teníamos ni un euro, o sea, lo hacíamos todo así. Sí, pero por ejemplo, las ficciones que hacía Victoria no tenían espacio en un lugar generalista, más mainstream a lo mejor. Entonces, de repente, con el podcast, darnos cuenta de que una cosa que para nosotras era una conversación nuestra, en cualquier día que estamos tomando unas cervezas, nosotras no pensábamos que fuese a gustar o a interesar a tanta gente. Ajá. O sea, yo venía de... Yo me habían echado de un programa porque no querían a dos mujeres presentándolo. Entonces... Ajá. De repente, o sea, para mí presentar esto con Victoria no era una innovación, era como de, bueno, pero es que estamos Victoria y yo hablando de nuestras cosas y tiene sentido. Yo, o sea, no, en ningún momento ninguna de las dos pensábamos como de, esto va a transgredir, esto lo va a petar, esto va a interesar a muchísima gente. Si la sorpresa es que le haya sorprendido a la gente que dos mujeres hablando libres de lo que piensan y lo que sienten, ajá, haya funcionado. Es como, jolín, ¿y qué estabais haciendo el resto? Que sois más mayores, ¿no? O sea, como en la televisión no hemos tenido tampoco experiencias muy positivas tampoco. Claro, pero ahora ustedes emiten una vez a la semana. Sí. Y todas estas historias, o sea, ustedes tienen cada quien su vida, supongo yo, durante la semana, y tienen ocupaciones, y tienen compromisos, y ahí van apareciendo las historias, y de repente las guardan, y esto me lo voy a contar en el podcast cuando grabemos. ¿Sienten la tentación de grabar más episodios por semana, de compartir más, o piensan que están... en la frecuencia correcta? No, yo no puedo compartir más. O sea, quiero decir, es que ya estoy vendiendo a todo el mundo. O sea, a mis amigos, a mi tía Pilar, que era ciega, pero no era mentira.
O sea, a todo el mundo. Entonces, esto lo vas a tener que censurar porque ya hemos pasado por eso. No, pero bueno, la pobre ya, pues en fin. Bueno. Pero de todas formas... Luego tu madre se enfada. No, mi madre se enfada muchísimo. Mi madre se enfada mucho porque es que he vendido todo, mis amigas ya no me... O sea, como que cuchichean, creo que se han hecho otro grupo de WhatsApp en el que no estoy. Porque en el que estamos nosotras ya lleva meses sin que nadie diga nada, ¿sabes? Entonces yo soy yo poniendo stickers y nadie contesta, entonces me estoy oliendo la tostada. Y además ya es como, tía, esto no lo cuentes en el podcast. Hoy estaba hablando con mi hermana, me estaba contando una cosa como súper personal, pero que, joder, ¿cómo puedes pensar? Bueno, lo entiendo. Y dice, por favor, esto no lo cuentes en el podcast. Y yo, pero ¿cómo voy a contarlo en el podcast? Y yo, lo contaré con un seudónimo, P.Paula. Bueno, en fin. No, pero sí, sí que no puedo. No, si fuese todas las semanas, ¿yo ya qué hago? O sea, es que cago en directo. O sea, es que no. O sea, es como un gran hermano chunguísimo. No. A mí se me tiene que quitar el teléfono. O sea, sí. Ahora un breve corte para publicidad. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuria Otero, mi cuñada. Ahora de vuelta al programa. El podcast de Chaten es básico. Las dos son guionistas, las dos escriben. Sí, sí, sí. Y sienten que... Para ver, porque para aquellos que les escuchan, el podcast tiene una frescura y además tiene una velocidad, que es otra cosa que quería decirte ahora que me estoy acordando. Yo he batallado en América, en mi país, en otros países, en los Estados Unidos, en la parte hispanoparlante de los Estados Unidos, por hablar en la velocidad que yo hablo. Allá me dicen que hablo demasiado rápido y no se me entiende, pero especialmente tú tienes una velocidad bárbara. Bárbara. Y a mí lo que me pasa cuando me junto con gente que habla como tú es que me pego a hablar tan rápido o más rápido, entonces pues me hago un daño terrible. O sea, yo me toco cuando más bien he venido como trabajando en mexicanizar mis tiempos, ¿sabes? Yo te juro por mi vida, y esto no es broma, que me he llegado de hablar rápido, me he desmayado. Te lo juro, o sea, de hablar así como súper espídica y que de repente... ¡El hiperespacio! Que me da como un vaído que me tengo que sentar, o sea, quiero decir, pero... Y sigo hablando, ¿no? O sea, sí, no, yo hablo muy rápido, sí que es verdad. Tú eres más tranquila. Hombre, es que yo también... Agradezco, no sé muy bien qué es mexicanizar los tiempos, pero a lo mejor no agradecería también, ¿eh? Yo voy a ir más lento. No, claro, pero lo que pasa es que claro, en México y en el mercado latino en los Estados Unidos, que está, digamos, priorizado para el público mexicano, se habla pausado. Se habla pausado y pronunciando perfectamente las S, especialmente las S. Entonces, para alguien que piensa rápido, hablar despacio... Es complicado. Oye, eso sí me podría hacer desmayar a mí, ¿sabes? Porque yo voy pensando muy rápido y cuando tengo que relentarlo aquí abajo... Oh, es como que esto va volando y esto va despacio. Es complicado. Yo he visto Rebelde y... No, bueno, no esperaba un aplauso solo por haber visto una... Pero se comprendía bastante. Es verdad que Rebelde Way lo vi antes. No quiero hacer comparaciones. Aquí es un tema sensible, supongo que allí lo será todavía más. ¿Sí? Pero bueno... comprendía bastante bien, pero es verdad que, bueno, al final nosotras nos compenetramos bastante con lo... Es verdad que a veces Victoria tiene conversaciones ella sola. O sea, yo hay veces que he vivido conversaciones en las que yo estaba físicamente, no en cuanto a conversación. O sea, yo de repente veía a Victoria en plan, no, porque tal, no sé qué. No, es que es verdad. Y yo, espera, vamos a ver. ¿Estás aquí? Sí,
Pero sí que hay que decir una cosa de... Porque esto creo que lo decía Margiro, que es un cómico de aquí muy, muy bueno, por si lo quieres escuchar. Este chico dice que es verdad que los pobres, las mujeres, los maricones y todas las personas que estamos un poco en los márgenes, tenemos que hablar mucho más rápido porque tenemos poco tiempo. Entonces, la gente, los ricos se toman su tiempo para hablar porque tienen todo el espacio, incluso... No, es verdad. Y nosotras como que... Yo siento que tengo como un poco espacio para decir... Luego tengo una puta hora y media que me estoy quejando, que soy una privilegiada. Bueno, que hablo rápido. En resumen, o sea, que sí me acaba de recordar ahora eso que me estás diciendo, que hay que hablar rápido por los tiempos y todo. Sí, sí. Oye, que hay algo que me tiene impactado y lo observó mi esposa primero que yo. Le estoy dando el crédito a ella porque el otro día me dijo, hiciste una rutina de stand-up con un material que yo te di, y ella fue quien me dio la idea. El baño, los baños públicos acá en un restaurante o donde sea, estas luces que se apagan a los 20 segundos. Bueno, fatal. ¿Qué? ¿Por cómo? O sea, ¿qué? ¿Cuál? Mira, a mí me ha pasado que entro y empiezo y se me va la luz la primera vez. Hice así, me moví para todos lados y bañé, la verdad, lo lamento tanto. Es que es heavy. La segunda vez entendí que era un sensor, entonces seguí haciendo, pero moviendo la mano arriba y no era suficiente. Entonces entendí que había que mover la cadera y eso la enciende de nuevo. Y yo dije, pero bueno, ¿será que aquí la gente mea a propulsión? En 20 segundos, ¡shh! Y dice, coño, sí se pudo. Hombre, es que tú al final piensa que si tú lo haces de pie, entre que te sientas y tal, ya estás a oscuras. O sea, quiero decir, no te has sentado... Estás poniendo papel, que esto es una cosa que... Ah, claro. Como de el rodear, como que envuelves para regalo la claro. taza del váter. Claro, especialmente porque anteriormente quien salió del baño fui yo. Sí, sí. Hay una persona que se le fue la luz y decidió sí. encenderla con la pija. ¡Ah! Y bueno, pues te ha tocado y luego estás sentada, que tampoco es... O sea, es como que a veces, evidentemente es ilegal, pero yo pienso, ¿y si hubiese una cámara sí. que te ve como con claro. toda la vergüenza, el pantalón por aquí, como haciendo... Es más, es una cámara infrarroja que en la oscuridad te está viendo orinar fosforescente. Sí. ¿Sabes? Fluorescente, toda una cosa verde que va manchando por todos lados. Sí. Bueno, ok. Mira. Qué heavy, ¿eh? Pues en Madrid son 20 segundos, pero es sí. que es raterío, ¿eh? Sí. Porque te vas a Barcelona y es que es un segundo. O sea, se apaga en 5 segundos. O sea, te vas a tomar el abocado de esto que comen ellos y es que es un segundo. Hay que meter 5 céntimos o lo que sea y ya hay luz. Eso es total. Otra cosa que también me tiene impactado esta vez. Primera vez que voy al supermercado acá me dicen, señor, ¿va a querer una bolsa? Y yo, claro, una bolsa. Tengo que caminar con el mercado. Son 25 centavos. Ah, sí, claro. 25 centavos por la bolsa. Y dije, bueno, ¿qué nivel? ¿Eso será avanzado? ¿Será atrasado? No sabría cómo decir. Es raterío. Sí, avanzado, ¿verdad? Por un tema de reciclaje y tal, el plástico. Ah, mira qué rápido te entendí. Ya te leí. Miren, ustedes están viviendo un momento increíble que a mí me interesa siempre mucho la parte de producción. Me llama porque he estado en este negocio hace mucho tiempo y me interesa. ¿Cómo han vivido ustedes el traspaso, la transición de hacer un show en la intimidad de su equipo de producción, en el tiempo que ustedes deseen, con el pensamiento realmente? Sucede como con una cabina de radio. Cuando uno hace radio, estás en la cabina, tus audífonos y las personas con las que estás hablando, y ahí todo fluye. Ya cuando tienes 10 personas enfrente, hay un ligero compromiso con la gente que está ahí. Y si son más y más, ustedes están llevando ahora el show a teatros, a lugares inmensos. ¿Cómo ha funcionado para ustedes químicamente, productivamente, esa transición? Pues bien, o sea, es que lo dejamos claro siempre porque es que es un show de stand-up, no es el podcast. Porque, o sea, te lo comentábamos antes, que es que no queríamos que la gente pagara X dinero por ver una cosa que era más fruto de la improvisación, que bueno, que en el podcast lo preparamos y tenemos nuestra escaleta, etcétera, pero no queríamos eso, queríamos que fueran chistes cerrados, probados, y es lo que hemos hecho con el show. Entonces nos sentamos en una mesa que simula el podcast, improvisamos también, pero tenemos un texto que ha ido mejorando en estos 40 shows, no sé cuántos hemos hecho, muchísimo, se me ha hecho bastante, muy largo a mí, porque no puedo más, 450 que hemos ido perfeccionando todos los chistes, claro, pero sí. Es un show cerrado, sí, sí. Y también ayuda mucho
O sea, nosotras ahora sí que nos da menos vergüenza, pero las dos somos personas muy introvertidas, muy tímidas. Entonces, como también empezamos a hacer los shows cuando salíamos de la pandemia. Entonces, como que hacíamos teatros al 50%, con la mascarilla, al 75%, y como que yo creo que hasta septiembre del año pasado o después, ya no me acuerdo, no empezamos a hacer teatros al 100%, y hasta hace unos meses hemos vivido por primera vez ver teatro con ver la cara a la gente. Que, joder, sí, es la guay. Gente es bastante guapa, impresionante. Pero como el rollo de... Estás físicamente no, a tu guay, audiencia. Digo, joder, que... Claro, claro. ¿No? Claro que sí, gente guapa, no sé, gente. Pero sobre todo como el... Lo hemos vivido bastante moderado, en realidad. El ir viendo poco público, o sea, poco público para lo que nosotras en ese momento ahora estamos... O sea, hemos hecho hasta ahora como... El máximo que hemos hecho son 6.000 personas. Es mucha gente. Es muchísima. 6.000 personas es muchísima gente. No, mucha gente. Es bastante. Ahora, yo no conozco a por tanto. Ejemplo, en el tema... El... Es que es muchísima. Okay. No les increíble. Conozco a todos. No. 10 eran mi familia, pero el resto... Miren, en la comedia es muy importante el timing. Esperar que la gente tenga esta reacción, la risa, que la risa apague un poco para continuar. Eso no sucede cuando ustedes están en un estudio o en la casa de tus padres, cuando están grabando el podcast en la intimidad. También... ese retorno del feedback de las risas de la gente cuando estás en el teatro con 6.000 personas, hacer la pausa para poder jugar con lo que viene de allá es otro evento distinto. Absolutamente. También es que cuando estamos... También nosotros nos reímos mucho la una con la otra. Entonces, cuando estamos en el podcast, también nos reímos porque es que nos lo pasamos bien hablando juntas. Entonces, al final, tampoco lo notamos. Yo, la verdad, que prefiero... O sea, yo prefiero el podcast. O sea, quiero decir, porque estoy tranquila y ahí estoy como más... Luego, es verdad que los shows les he cogido cariño, pero a mí me costaba muchísimo. Yo tenía muchísimo pánico escénico. Entonces, daba unos coñazos antes de salir. Aparte, como soy TOC, tenía que hacer una serie de rituales como muy concretos de... bueno, tenemos que hacer... nos juntamos las manos, pero yo tengo que hacer ciertos movimientos con las manos. Esto es una locura. Sí. Bueno, en fin, tengo que apagar la luz antes de salir del baño X veces, tengo que ponerme la chaqueta de una manera determinada. La cartera. La canción última que escuchamos en el camerino tiene que ser la de Franco Battiato, no puede ser otra canción, porque si es otra todo va a salir mal y mi familia morirá. Entonces, entonces tú imagínate esta persona gestionando como la lista. Y porque encontrar tu cartera. Que Y luego tengo que mirar mi cartera, comprobar que nadie me ha robado el camerino mis tarjetas de crédito. Y mirar el móvil por si me han cancelado en Twitter, ¿no? Antes de salir. Y ya luego estoy preparada. ¡Wow! Entonces tú imagínate... Ah, no, y tengo que dar 2 sorbos de agua, eso también. No puede ser 1 ni 3, porque si es impar, también puede haber un accidente mortal. Entonces son muchas cosas. ¿Y esta lista, este checklist, cuándo apareció? Lo hago siempre. ¿Cuándo apareció? O sea, he ido como adquiriendo nuevas... O sea, cada vez que salía bien un show es porque he hecho esto, no sé qué. El ordenador, claro, antes lo llevaba Susi, ahora me lo lleva Nacho. Y eso fue, bueno, eso fue ese momento. ¿Quién lo está llevando el ordenador? Además, antes de que Nacho se lleve mi ordenador a la mesa, tengo que decir, no lo toques, ¿sabes? No toques nada. O sea, es que es algo físico. ¿Cómo aguantáis esto? Es imposible, en realidad, porque lo tiene que tocar para llevarlo. ¡Wow! Bueno. Es ahora, muy heavy. Este tipo, ok, entiendo. ¿Y esto? ¿Te imaginas? No, esta mujer, mira, tú tienes que vender estampitas. Estampitas tuyas para rezarte todos los días. Y por eso hemos terminado con los shows. Con razón. ¡El último! ¡El último! Yo dije, pero bueno, ya lo entendí. ¡No! ¡Es el último! ¡El último! No, es el último, porque es que... O sea, es que yo voy a llegar al Wisin y voy a tener que llegar allá a las 3 de la tarde. Uy, un aplauso. Llenaron, agotaron el Wisin. Su puta madre. No, no, sí, sí. ¿Esas son cuántas? ¿12.000? Sí. 12.000 personas. 12.000 personas. ¿Qué sigue? ¿El Santiago Bernabéu? Es que, claro, yo... Si no conocía 6.000, 12.000... no conozco, entonces, claro. Es ahora, mucha gente. Toda esa lista de requerimientos que tienes por tu ansiedad, por bueno, es TOC lo que tienes. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuándo vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora? Ahora que estábamos allá atrás, que estábamos conversando en el camerino. ¿Sientes algún tipo de... también de ansiedad antes de salir, o esto te genera una tranquilidad distinta? Cuando... Sí, es que esto no es mi responsabilidad. Es decir, claro, sí, esto sí, es como... No, porque al final es como... Es una cosa tuya, tal, yo puedo aportar. Si me sale mal, bueno, estoy gratis, ¿eh? Entonces, pero sí que... Lo he vivido. Estropié lo de él. No, es como...
que es como nuestro show, es como que me pongo muy nerviosa. Si es que no sé por qué, sí es eso. Es como el más lo nuestro. Eso me genera mucha responsabilidad, que la gente decepcionarles, que salga, no salga perfecto. El otro día nos pasó en Peñíscola que había, claro, actuamos al aire libre y había un montón de, era la noche de San Juan, que aquí en España, pues bueno, se tiran petardos, no sé qué. Y fue como muy complicado actuar y nos bajamos rayadísimas. Porque sí, porque o sea, al final cuando estás actuando es como lo mismo que si de repente se pusiese alguien como a hablar muy fuerte, distraer la atención, pues aquí era como cada 10 minutos un petardo que era como fuegos artificiales, como, claro, bonito. Si estás pensando en los fuegos. Pero sonaban si las atracciones de la feria, el churrero diciendo ¿qué quieres, churro? No sé, que era como, venga, o sea, ya me bajo porque... Sí, sí, entonces claro, era muy difícil de... estás contando un chiste y en mitad suena un petardo. Entonces es como que lo puedes... añadir a lo que estás haciendo, improvisamos muchísimo para añadirlo, pero claro, una cosa es que ocurra 3 veces, 4, 5, cada 10 minutos ya cortaba el ritmo, era como que el público sabía que nosotras... Yo además, yo soy como una paloma, yo me asusto muchísimo con todo, o sea, yo no... Perdón, otra vez. Yo me asusto mucho, entonces, si hay un ruido fuerte, yo salto. Entonces, que puedo estar contando algo, suena un ruido y yo voy a dar un salto. Entonces, tú imagínate estar contando un chiste, pegar un bote y seguir como si nada. Ya había un momento en el que el público era consciente de que yo me estaba asustando cada 10 minutos, que ella cada vez estaba cabreando más porque al final hizo un speech en el que se cagó en todo el mundo. ¿Ah, sí? Me dio un beso como de, bueno, que esta gente que lo ha pasado mal en su cabeza, porque tampoco se lo pasaron mal, porque la gente se reía, pero claro, como nosotras estábamos muy agobiadas por todo lo que estaba pasando, ¿sí? Ella dijo, que pase algo, le como el coño. Dijo, bueno, no. Ole, por favor, relájate. Por favor, las lesbianas se tienen que tranquilizar. Pero... Es que tela, ¿eh? Mira, yo estaba... No, pues... qué bueno que lo has dicho tú, porque yo estoy a punto de decirlo. No. Es decir, le agradezco a las lesbianas que se tranquilicen. Que yo empatizo, que yo soy una más. No, yo por dentro, que lo diga ella. Claro, claro. Yo hablo su idioma. Puedo hablar con ellas, conozco totalmente el idioma invertido, pero... porque lo practico, quiero decir, no porque... No quiero que quede dudas. Entonces, claro, hay un momento en el que yo, que ya es mucho momento en directo con Victoria, yo vi a Victoria diciendo, porque además Victoria no tiene una percepción, no sé si lo intuís, muy realista de lo que está pasando. Entonces, yo sabía que no estaba yendo tan súper bien como siempre, porque... Tengo que decir que siempre nos ha ido bien, porque tenemos la suerte de que viene un público que sabe lo que va a escuchar y viene dispuesto a escuchar. Y somos súper afortunadas con el público que tenemos. Eso es verdad. Pero, sí, sí. No, y estamos agradecidas a muerte con el público que tenemos. Pero esa noche fue complicada porque estábamos al aire libre, porque al lado había una playa con gente tirando petardos y fuegos y no sé qué, que yo sé que ya estaba agobiada, porque cuando se agobia así, no así. Tapa la realidad, y yo sabía que Victoria en su cabeza decía, esto está siendo un fracaso, pero quiero decir, un show en el que en una hora y media la gente se reía, aplaudía, lo pasaba bien, pero yo sabía que en la cabeza de Victoria esto no estaba pasando. Entonces al final veo que dice, es que hay que hacer algo, y yo esto, lo dice y empieza a hablar, hay que hacer algo, es que yo te comería el coño aquí. Y yo, bueno, a ver... Yo creo que... Hombre, algo había que hacer para que esta gente le compensase su entrada pagada. Desde luego. Y me sabía fatal y digo, pues nos besamos, algo habrá que hacer. Algo Oye, habrá que darle a la gente. Tu compromiso es admirable. Eso está muy bien, la verdad que sí. O sea, sí. Que tener público de lesbianas es muy socorrido, porque siempre le puedo dar un morreo y por lo menos algo podemos sacar. Pero yo lo pasé, sí, yo... Yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, a bailar. Fue un beso, no sé. Precioso, realmente. Qué horror. Sí, sí. Había fuegos artificiales, claro. Porque es muy difícil. Sí, fue un poco Yasmín Adadín. En fin, un cuadro, pero bueno, normalmente sí que nos suele ir más o menos bien. Alguna cosa del ritual me salté ese día. Más o menos. Pero bueno, ustedes dos, las dos son actrices, las dos saben perfectamente que bueno, los públicos son distintos. Y bueno, actrices, es tu opinión, ¿eh? Porque de verdad pero, que no sé. Bueno, pero sí, pero trabajo con público, con espectáculo, sí. con escenario. Sí.
Y yo siempre he escuchado, y me ha pasado a mí, haciendo el stand-up, que cuando tienes un show increíble, que tú digas, o sea, tú sales y dices, definitivamente este ha sido el mejor show de toda mi carrera, sí. Preocúpate horriblemente por el de mañana. Ah, es que esto es lo que pasa. Porque sí. hay una sensación, hay como una relajación de uno en lo interno que dices, el de mañana va a ser como el de hoy, casi que por ley el de mañana no es igual y uno tiene aquí en la mente todo lo que funcionó la noche anterior y es casi que matemático. Ahora, para que no te sientas mal, a mí me pasó una vez, allá en Venezuela hay un lugar que llaman el Poliedro de Caracas, que es un lugar muy grande donde caben 11.000 personas. No iremos, tranquilo. Allá. Solo de público. Solo a verte a ti. Bueno, miren, y ya a mí me tocó girar con Juanes. Yo giré con Juanes por Venezuela. Y ese día salí yo a presentar a Juanes y el Poliedro se puso en pie en un aplauso que yo todavía recuerdo como impresionante. Porque era un muy buen momento en mi carrera ya. Y imagínate tú tener esa cantidad de personas que ustedes han visto y bueno, y van a ver ahora en el Wisin las 12.000. Pero no queremos hablar de ese tema. Mira lo que me ha pasado a mí. Todo ese aplauso se me vino abajo porque ahí, en lo que nosotros llamamos la olla, ¿no? En la planta baja, había una persona haciéndome así. ¿Qué? Y yo me pegué ahí. En vez de al resto. Y no veía todo lo demás. Cuando me bajé, la gente de Juanes y todo el mundo, pero qué aplauso el que tiene. Y yo, no. Búscame al catirito. Me lo traen para acá. No, pero no viste. ¡No, el catire! Así fue. Y te fijas, que eso suele pasar, que te fijas en lo malo y no en lo claro, resto, sí. En vez de disfrutar todo lo demás. Total. Pero es que además esa persona, o sea, quiero decir, es como, no, te aplauden, pero, para ti. ¿Verdad wow, que esta es señal, a usted no le parece, esta señal que nos acompaña a los seres humanos desde hace tanto tiempo? Unifica tantas naciones. No pasa de moda, además. No. O sea, esto no es algo que tú digas, esto es un tipo de los años 50. Todavía esto hiere. Absolutamente, absolutamente. Sí. O sea, esto seguro que lo hizo María Antonieta, lo hacemos nosotros. Exacto. Antes de cortar la cabeza es como, bueno, pues a tomar por culo, María, cariño, ya está. Pero sí que debían hacer, o sea, sí, este gesto une muchísimo. Sí. ¿Se entiende? En todos en los todas países, partes, es universal. Sí. Miren, entonces, volviendo al tema del Wisin, eso se hizo un sold out. Y ahora para van a también se está vendiendo el streaming, lo pueden ver en cualquier parte del mundo. En cualquier lugar. Uh-huh. Pueden agarrar sus boletos en el sitio que quieran. Sí, de verdad. Sí, sé que coger tiene sus otras connotaciones, pero que también podéis coger vuestros boletos cada uno. Quiero decir, con que lo uséis y lo paguéis, luego podéis follaros vuestros boletos, está todo bien. Esto está perfecto. Sí, claro. Nos parece genial. Sí, bueno, o sea, cuando sacamos el Wisin, nosotras sacamos las entradas en diciembre del año pasado. Sí. Y pensando, porque normalmente aquí, pues cuando un artista saca una fecha como el Wisin Center, que es como el espacio más grande que hay aquí, después de ya un estadio o algo así, lo sacan con tiempo para que dé tiempo a que se venda. Pero se vendió en menos de un día. Entonces nos ha descuadrado bastante los planes de mentales. ¿Quién se enteró primero que se había vendido en un día? Yo me enteré primero. ¿Tú le notificaste a ella? No, bueno, es que ella estaba en la cola virtual. Yo sufrí, sufrí un mental breakdown, que es lo que, o sea, se dice así, ¿no? Bueno, no sé. Que me cagué encima. Se entiende. Quería decirlo bonito. Nacho es nuestro productor del programa y también es mi pareja, entonces vivimos juntos por desgracia, ¿no? ¿Te imaginas? Como que coincide que estamos viviendo juntos. Bueno, o sea, a ver, no compartís piso, quiero decir. No, que vivimos juntos porque somos pareja. Novios, claro. Entonces, claro, él estaba como gestionando todo eso y estaba mirando como la cola virtual y me estaba diciendo, como cantándome cuántas entradas se estaban vendiendo. Y yo, no puede ser, porque yo pensé, de verdad, que el primer día vamos a vender. Yo pensé que 3.000 sí vendíamos, pero más no. Y además lo tenía como, yo digo, si llegamos a 3.000 estoy contenta, porque no pasa nada. O sea, con que vendamos 6.000 ya se puede hacer perfectamente. Sí. Entonces, pues cuando ya me dijo Nacho tal,
me dijo esto. Carol estaba en un evento con Chelo García Cortés, además, sí, que bueno, es un personaje en España muy importante. Importante, es como la bisexual más importante de España y, sí, y parte del LATAM. No quiero hacer yo invisibilizar, pero es una persona muy importante. Y se te escribió, pero tú no lo leíste. Claro, o sea, yo salieron las entradas y yo me acuerdo que me estaban maquillando, yo estaba mirando y me mandaban capturas de que había como 10.000 personas en la cola virtual para comprar las entradas. Y cuando sacamos, o sea, cuando sacamos la fecha, es como que puedes, tienen como, como un primer como aro de hasta 6.000. Y luego, si se venden las 6.000, se abre el aro de, no sé, 9.000. Y luego como que se van abriendo diferentes espacios. Y como que de repente era como que en la primera hora ya se habían abierto el resto de cosas. Me llegaban como muchos mensajes de gente diciendo, estoy en la cola, hay 11.000 personas delante de mí. Yo diciendo, nos están hackeando los machirulos por feministas. Hay ahí como un equipo muy grande de machirulos comprando todo. Y estarán pagando con criptomonedas. Eso es. Bueno, eso es otro tema, ¿eh? Es que a lo mejor... Nacho, ¿está aquí, Nacho? No, se ha quedado en casa. Se ha quedado en casa. Sí, pero... Mira, Nacho, todavía faltaron de todos los aros que fueron abriendo, todavía pueden abrir estacionamientos con pantallas afuera. Claro. Ese es el último aro. Totalmente, no. Más aros no podemos. O sea, ya hemos sacado el streaming también porque, claro, mucha gente nos escribió y nosotras tomamos la decisión de parar con los bolos porque compaginarlo con el podcast es mucho a nivel mental para nosotras. Entonces, como, bueno, parar aquí está bien. Estirando el chicle es como una expresión aquí como de cuando hay algo que está bien y decides como alargarlo mucho en el tiempo hasta que ya empieza como a no gustar, es como la expresión de estirando el chicle, de algo que funciona y lo estiras al máximo hasta que ya no le importa a nadie, y ese es nuestro nombre de programa. Entonces, ¿tú, o sea, piensa, ustedes nacieron bajo esa premisa? Sí, tú sí. Piensa que el titular para nosotras, si de repente empezamos a estirar el chicle de verdad, si empezamos a hacer como muchos bolos, promocionamos cremas, como fajas para como estar más delgada, la gente tiene el titular para hacer clickbait muy fácil de estirando el chicle, estira el chicle. Entonces no queremos dar eso. Pero ese nombre llegó bajo esa premisa, o sea, bajo la conciencia de que era algo que tiene un límite. Que hicimos válidas. Nosotros hicimos una autoproducción de con Nacho que era una serie de televisión, YouTube. Serie para internet. Madre mía, yo también de televisión, sí, nos cariño. Hemos flipado. En tus sueños era en televisión, en HBO, no te jode. Bueno, el caso que hicimos una serie para YouTube que la pagamos nosotros, hicimos todo nosotros y funcionó bastante guay. Era una serie de dos cómicas, bueno, en fin, hablaba un poco de nuestra vida, pero como llevado un poco al extremo. Entonces, eso funcionó guay, como queríamos seguir trabajando juntas, hicimos estirando el chicle y se llamó así porque era como estirar el chicle de Válidas. Y ahora Válidas es una serie que no le importa absolutamente a ninguna persona y realmente lo que funcionó es este segundo proyecto, que es un poco lo curioso de todo. Entonces, bueno, lo tenemos como en la cabeza de que no nos haga la bromita. Y ahora que están, bueno, en este gran momento para el podcast y revisan hacia atrás y miran hacia atrás y exploran por qué Válidas no tuvo la explosión que ha tenido el podcast, si la relación entre ustedes será el guión, será que cuente una historia, qué pasó. A mí me encantó, o sea, a mí, yo lo disfruté muchísimo, porque además tiene esta cuestión de sitcom que nos cuesta tanto a los hispanos en la América Latina que funcione. Bueno, en España tienen unos casos de televisión interesantes, pero... Sí, pero no muchos, no tanto como en Estados Unidos. ¿No? Hay un Parks and Recreation aquí, un The Office, un Another Period, un montón de series que allí son fantásticas, que han hecho este formato y aquí no se hace eso, ese mockumentary. Y no... También tampoco era como ese rollo, porque nosotros es verdad que no teníamos totales, pero sí que era como una serie... También como que teníamos muy clara la historia que queríamos contar y funcionó muy guay, que por cierto que en Film Affinity tiene un 6, que eso es como un 8 en drama, ¿eh? Quiero decir, esto lo decimos mucho, que una comedia un 6, eso es como increíble. No, pero nosotras nos quedamos muy contentas, sí, la verdad. O sea, como que la cosa que tuvimos con la serie es que nunca tuvimos la intención de vender la primera temporada, es como la queremos hacer porque no hemos hecho ficción. Hemos hecho sketches, pero nunca hemos hecho como una serie. A las dos nos gusta muchísimo escribir. Se nos ocurrió la idea y la llevamos adelante para que esto nos abriese puertas para futuros proyectos de ficción.
eso no ha pasado. No se nos ha abierto ninguna puerta. Pero yo creo que también es que es verdad que el formato sitcom, o sea, si esto existiese en alguna plataforma, sería en una plataforma. En la televisión no tiene cabida y sobre todo lo que hacemos nosotras, o sea, habría que haberlo censurado un poquitito, un poco. Sí, yo creo que a sí. lo mejor. Pero yo me acuerdo que tuviste la serie como sí, al principio. Sí. Nos acordamos claro, mucho. Claro, sí, no. Que nos dio mucha ilusión. Y sí. a mí me... ¿Cómo lo estamos hablando atrás? A mí me llama mucho la creatividad, la gente creativa, la gente que sorprende. O sea, estamos viviendo tiempos de abundancias de contenido. O sea, yo creo que aparece una plataforma más en la que tenemos que tener presencia y puedo explotar en pedazos, ¿no? Aunque nuestros niños, las nuevas generaciones, ya vienen multiplataformicos genéticamente hablando. O sea, es una cosa que yo no puedo más. Pero al ver el trabajo de ustedes, o sea, a mí me hace tan feliz estar con ustedes acá porque comparto y admiro lo que han hecho a nivel de escritura, a nivel de performance, a nivel de perseverar, de persistir. Y además de mantenerse juntas, porque son dos mujeres que, a mi entender, tienen un foco de la profesión similar, si no, no podrían trabajar juntas. Tú hablas no, muy claro. rápido y tienes una forma de pensar, tú hablas en tu ritmo, tienes otra, pero se complementan maravillosamente bien. Uno no podría decir, ella tiene un tipo de humor y ella tiene otro. Ustedes son un equipo que ha demostrado el éxito. Entonces, por eso cuando vi la primera vez la serie, ¡ah!, la celebré espantosamente y desearía que un network les diera la oportunidad de hacer con todos los hierros hasta la primera y la segunda y la tercera y que vaya arriba, porque ustedes le están abriendo campo a muchos otros productores. Pues te agradecemos muchas gracias, mucho la verdad, no estamos acostumbradas o sea, la verdad, a ese tipo de palabras, la verdad. Muy emocionante. Es que yo creo que el mainstream ya, sinceramente, con todas las plataformas y todo el contenido que hay, ya el mainstream me parece un poco un término como súper viejuno. Más que nada porque ya hay series para una persona específica. O sea, quiero decir, si eres una, yo qué sé, si eres un, eres coach en Madrid y vives en Malasaña, tienes una serie para ti en Netflix, HBO, Prime, lo que sea. Bueno, ser coach también es que tela, ¿eh? Pero si eres heladero, vamos a decir. Sí. Pero es verdad que yo qué sé, por ejemplo, series como que aquí han funcionado fenomenal y no serían en la vida, como Hacks, por ejemplo, que es una serie que me encanta, que es de HBO, nos encanta a las dos, sí. Y la hemos visto como, Dios mío, queremos que se haga algo así aquí, porque no puedo entender, o sea, quiero decir, es que ya debe haber series para todo el mundo y no puede ser que ya los productos sean, es que tiene que gustarle a todo el mundo y todo el mundo siempre son señores de 74 años. Sí. Es que no puede ser, entonces es como, joder, ya que tenemos tantas plataformas, vamos a sacar series que le pueda, o sea, para un amplio espectro de población. Es que me parece súper importante. Y una serie como Hacks aquí en España, yo creo que faltan 20 años para que sea algo o sea, así. Nosotras tenemos compañeras y tenemos, o sea, experiencias de compañeras vendiendo sus series de ficción y tal, que les han dicho como algo negativo a la hora de comprar su producto, que ya tenían una ficción de una mujer rubia. Ah, imagínate. Claro, que te desarman. Es que sí. Dices, o sea, si me cambio el pelo, sí. O sea, que es como de, o ya tenemos series de mujeres. Sí. Como que de repente es una temática. Ser una serie de mujeres. Es como, pero es que debería haber como mujeres en el resto de series, ¿no? No debería ser como algo llamativo que haya mujeres en una serie, ¿no? Es como que hemos vivido experiencias muy agridulces y tenemos compañeras que han vivido experiencias muy agridulces vendiendo ficciones. Sí, sí, total. Y hay que seguir. Al final también nosotras, o sea, hemos priorizado el podcast porque tampoco podíamos abarcar más y porque no es tan cómodo recibir rechazos todo el rato. O sea, ya mi adolescencia fue suficiente. O sea, como ahora tener a gente más mayor todavía diciéndote... Pero sienten, no, a ver, sienten que el trabajo que han hecho y además la forma en que la sigue la gente, tienen una comunidad tan, tan comprometida con lo que ustedes están haciendo. Y por comunidad me refiero a una cantidad de gente muy grande, que por cierto, aprovecho y les pregunto, porque escuché que quieren ir a Latinoamérica, que les encantaría sí, queremos, hacer el podcast. Tenemos muchas ganas de eso. Ajá. ¿Cómo sienten que funcionan sus fans en Latinoamérica? ¿Comprenden bien las expresiones, esto con lo que estamos hablando ahora, las palabras, todo?
Y además con la velocidad que ustedes van, que no se la piensan, sino que van comunicando. O sea, yo creo que lo entienden bastante bien los tres que tenemos, porque no hay muchos más de momento. Es verdad que tenemos como un 90% aquí en España, pero es que teníamos como mucha ilusión de ir a Latinoamérica. Nosotros queremos entrevistar como a Paulina Rubio, Sofía Vergara, sea como nuestro sueño, y es como una cosa que tenemos que nos haría sí. muchísima ilusión ir, la verdad. Y la verdad que es verdad que nosotras cuando nos dejaba un comentario de saludos desde Argentina, y yo, bueno, ya tenemos fans en Argentina. Agarramos, ¿es vamos. Una unidad de persona? Bueno, ok. Pero, poquito, un saludo desde Perú. Es que ya son dos, ¿sabes? O sea, cuando te dicen, vengo de no sé qué, México, te mando un saludo de Venezuela, dices, escúchame, que yo voy a LATAM y no puedo pasar por la calle porque me conoce todo el mundo. Es verdad. Pero como que sí que nos haría mucha ilusión porque al final nosotras, o sea, lo que nos une es que amamos la comedia y la creatividad, y conseguir crear algo que ya pasa esas barreras que dicen de esto es de mujeres. No, perdona, hablan mujeres, pero tú lo puedes escuchar también, ¿eh? No pasa, quiero decir, no te arde la cara al escucharlo, o sea, no pasa nada. Como conseguir no solo llegar a España, sino como conseguir llegar a Latinoamérica, conseguir hacer reír fuera de tu país, es como, o sea, un logro que yo creo que ni nos planteábamos antes de empezar con el podcast, ¿no? O sea, es como, evidentemente, como un sueño que te encantaría llegar allí y nosotras nos encantaría llegar y conquistar en el sentido de que nos conozcan. O sea, no ir a donde sea, ir a conocer conquistar a quien nuevos espacios, sea. Nuevos públicos, claro. Sí, o sea, uh-huh. como que ir a hacer camino allí nos fliparía, sí. o sea, sí, sí, y nos aprendemos sí. las palabras. Ahora, para no decir cosas raras y ya está. Quiero decir, bueno, que a lo mejor diciendo coger mucho funciona mejor, tampoco quiero... Mira, yo hice un programa hace mucho tiempo en Sony Entertainment Television que les comentaba, sí. que era un late night para Latinoamérica. La cantidad de multisignificados que tienen las expresiones distintos de un país al otro hace tan complejo... Sí. El que tú desarrolles un monólogo, que es mucho más fácil hacerlo en tu idioma, como tú lo piensas, sí. y luego que la gente entienda que lo que tú quisiste decir es otra cosa. O sea, es Total. Mucho más fácil que buscar como un lenguaje hispanoparlante universal sacando con pinzas las palabras complicadas. ¡No! Es difícil. Ahora, se ven allá... Ahorita estamos conversando los tres, por ejemplo. Y yo he escuchado muchos de sus podcasts con las mujeres y cuando están con sus invitadas, ustedes disfrutan mucho descubrirlas y ellas disfrutan mucho de extraer un lugar donde se abren de una forma tan distinta a cualquier otra entrevista o a cualquier otra experiencia profesional que ellas mismas tengan. ¿Va a llegar un momento en que los hombres estén presentes en el show? Pues no sé. Algún hombre sí queríamos llevar. Hay sí. que ser, tampoco vamos a ir de... No, queremos darles visibilidad, porque al final... Es importante. ¡Wow! Es importante. ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso dolió! Necesitan sus espacios para hablar de sus cosas. No, sea. Es que lo hablábamos mucho. No era un plan. No era un plan de que fueran mujeres. Lo que pasa que decíamos que gente nos interesa y es que la lista, claro, iba llegando. No, pero sí que queríamos, por ejemplo, dijimos que viniera Andreu, que viniera Berto. Sí. Es verdad que todavía no lo hemos hecho, pero sí que yo no lo descarto en algún momento. No. O sea, quiero decir, lo que pasa que es verdad que es como que no ha salido. No ha salido. De verdad, pero que sin maldad. Sí, pero que nos gustaría que viniesen pagando, por ejemplo. Sí, hablamos de que dejaran como un euro o algo así. En plan, en vez de dejar una braga, que dejaran dinero. O 10.000 euros, lo que sí. sea. Pero oye, bueno. Pero la cosa no puede ser así de vengativa, de verdad. No, hombre, no, pero, bueno, por eso decíamos... El mundo necesita un cambio. 10 euros. No es nada. No, no sé. O sea, es que yo creo que la clave ha sido que no era el plan. Y nosotras tampoco nunca utilizamos lo de... que solo traemos mujeres como fórmula de venta. O sea, nunca nos hemos vendido como un podcast feminista en el sentido de que hablamos de feminismo. Nosotras somos feministas en todo lo que hacemos, igual que muchísima gente que es feminista y todo lo que hace es feminista. Pero no hablamos de feminismo como tal. En alguna ocasión sí, pero sí. Es como todas las cosas que decimos, nuestra comedia va desde el feminismo. Y por eso tampoco queríamos utilizar lo de solo mujeres, porque para nosotras no es una fórmula de venta. Es como de, te tiene que gustar el programa. Si de hecho, no, la gente que nos sigue no es consciente de que solo vienen mujeres. Y a mí, nosotras nos escriben sí, muchas mucho veces, como, sí. tenéis que traer no sé qué tío tal. Y es como,
Pero fíjate, tú dices, no son feministas, digamos, no, o sea, eso es. Defienden el tema de la mujer, pero o sea, no son de una cosa así como que si el que no es no puede escucharnos. No es una cosa radical, es lo que quiero decir. Yo tengo amistades que se dedican, fíjate tú, en el mismo plano de la comedia. Que los que nos dedicamos a la comedia intentamos de hacer el entorno, o sea, la cosa que nos rodea, verlo con un cristal que probablemente otros no vean y nosotros le hacemos como un poco más amable la vida durante una hora y media en un espectáculo o en la lectura de un artículo en el periódico o como fuera. Con esto lo que quiero decir es que de pronto ustedes las llaman del Congreso aquí en España, sí, o las llaman de gobierno para que, bueno, hagan una ponencia y digan en qué forma se puede mejorar el tema de la participación de la mujer aquí en España. ¿Han pensado que eso pudiera pasar? Ya nos han llamado. ¿Ya las llamaron? Sí, pero dijimos que no. Pero dijimos que no por nada, sino porque no somos un podcast político. O sea, nosotros somos dos personas que hacen comedia, somos feministas, evidentemente, porque es que si no eres feminista eres idiota, ¿sabes? Quiero decir, no hay más. O sea, es que quiero decir, no quieres la igualdad de las mujeres, o sea, para las mujeres, es que es absurdo. Es como, no sé, si no, como dice Charo López, que si no eres feminista, no soy machista ni feminista, pues eres gusano, ¿no? Que esto es una cosa que me encanta mucho que dice ella. Pero es verdad que no somos un podcast político y de hecho no traemos a Políticas en Activo. Solo hemos traído a Manuela Carmena, que esta señora ya no está en activo, pero yo creo que no volverá nunca, hombre. Ojalá, ¿eh? Pero no hemos hecho eso porque queremos ser comedia, o sea, queremos ser un podcast de comedia y es como, tampoco le debemos nada a nadie, es como nuestra línea editorial y que claro, no queremos salirnos de ahí. Y no sabemos tanto. O sea, eso por supuesto. Eso, por supuesto. Es que mira, acabas de poner la cara decir más política que he visto yo en mi vida. Yo he visto esa expresión a políticos de 40 años de experiencia. Bueno, pero ¿y qué fue lo que pasó con el presupuesto del tren? Claro, o sea, hay que... Claro, pero fíjense lo que pasa. Sucede que el mundo político está tan desprestigiado. Lamentablemente los intereses de los poderosos cada vez son como... están menos ocultos y hacen el menor esfuerzo por ocultarlos, la verdad. Que la gente termina creyendo más en quien habla, como la gente, con la libertad que la gente quiere hablar, y ustedes tienen la oportunidad, o sea, yo no las estoy invitando a participar en la política, pero la gente a veces quiere que alguien alce la voz por ellos en la forma honesta y descomprometida que ustedes lo hacen. Entonces, ir al Congreso y poder hablar en favor de que la mujer, sin hablar de partidos, sino que, oye, esto está sucediendo esto, hemos hablado con tantas mujeres en estos últimos años y podemos sacar en conclusión que está pasando esto en España. Y de pronto las mujeres van a agradecer que dos voces que no tienen ningún interés más allá del que la vida sea mejor para todos, pues tomen esa oportunidad. Sí, habría que hacer un PowerPoint, yo creo. Interesante. También yo creo que, realmente... No es, yo creo que también todo lo privado también es político y creo que lo que hacemos dentro del podcast también es política, en el sentido de que creo que lo que hacemos con nuestro mensaje es continuamente decimos esto que estás diciendo. O sea, al final no sé si hace falta elevarlo al Congreso o al Senado para decir esto que estamos diciendo, porque quiero decir, a mí me da una ansiedad, mira, yo no puedo, y además ahí cómo vas vestido, yo siempre voy que para eso. Quiero decir, es que no lo entiendo, si voy siempre como una homeless, o sea, quiero decir, ahí no voy a poder entrar, yo no, a mí me agobia muchísimo, mira, que se ponga en el programa, es que también te lo digo, que está en YouTube gratis. Y yo creo que eso, lo personal es político y es importante, y yo creo que lo que hacemos también es política. De hecho, no vamos a presentar en las próximas elecciones, ya lo he dicho. Próximas presidentas, va a haber dos. Vota estirando el chicle. Eso es que claro, ya me envalentono y ya, pues mira, campaña política, quitamos a banda que no hay tronchos, o sea, lo quitamos y... Estirando el chicle es un poco metáfora de la política también. O sea, quiero decir, es como de... Hay gente que lleva ahí, ¿qué dices? Pero me haría tanta gracia como... En vez de una presidenta, dos, ¿sabes? Dos. O sea, como todo el rato juntas. Dos. Y que cuando haya otro político al lado, tú siempre estés del otro y yo esté en el medio. Todo el rato haciendo leyes, peleándonos. Claro, que nos den como la corona de presidenta, ¿no? Que entiendo que va así. Y... Sí. Y como que nos den la mitad como en Chicas Malas, la partimos para ti una y para mí otra. Bueno, no sé, o sea, es verdad. Hay que verlo. También, o sea, es como que ahora mismo la situación aquí, o sea, nosotras con lo que hablamos en el podcast,
creemos que también es nuestra aportación, ¿no? Y a la vez como asociarte a un partido político es como de, evidentemente la gente sabe por dónde está nuestra orientación, pero tampoco nos sentimos afines de una manera muy loca a un partido como para asociarte a tope con un partido, involucrarte a tope con un partido y meter de repente tu comedia con un partido que no está haciendo... No, no, eso es absurdo. Claro, no, hay partidos sentido. Que hacen sí, comedia, pero sí, no sí. lo saben. Sí, sí, sí. Total, ¿sabes? Total, total. Entonces es complicado. No, yo lo digo porque es que hay países digo, la invitación no es de ningún partido. O sea, los congresos se suponen que son la representación del pueblo hecha una casa de... ¿No? Un vecino. Ok. Por miren, favor. ¿Qué van a hacer en verano? No, no, eso está... Claro, es que no se puede porque es, sí, o sea, no, es mentira. No. Es que claro, es claro, claro. O sea, quiero decir, o sea, hay gente sí. en el gobierno que es que debería estar en Faunia, en España. Claro. O sea, quiero decir, o sea, debería estar donde los loros, donde los guacamayos. O sea, quiero decir, es que es verdad, es que es sí. muy fuerte. Es verdad que ahora me pongo a imaginar. Tú y a mí yo. Me está empezando a gustar a la mí idea. También. ¿Eh? ¿Qué decir? Tú y yo pasando el control de seguridad, dejando yo ahí mi riñonera. El Tamagotchi. El Tamagotchi, no sé qué, como dejando nuestras cosas, yo entrando en chanclas así con el pie. En el checklist congreso. De ella para estar tranquila. Bueno, bueno. Claro, tú imagínate. Sí. Buscando su cartera y yo, no la busques aquí, cariño, no va a estar. Mi cartera de ministerio, ¿eh? Sí. Cuidado. Tu cartera del ministerio. Yo quiero agricultura, por ejemplo. O sea, es que es el que más me gusta. Pesca y agricultura. ¿Qué cojones hace esta persona? O sea, me encantaría saberlo. Pero quiero esa, porque es como la que... O sea, quiero economía, igualdad, todo es como... Pero ¿quién está pensando en pesca? Nadie. ¿Está ese señor tan tranquilo? Pues yo quiero eso. Ok, está bien. Miren, ahora como ves, unas personas comprometidas, inteligentes, cultas. Me queda claro. ¿Se van, toman vacaciones ahora? ¿El podcast qué hacen? Sí, vacaciones. O sea, unas vacaciones. Bueno, hemos sí. grabado unos programas para el verano, un Summer Edition, porque nos gusta llegar a nuestro público internacional. Es que no va a ser vergüenza. Qué vergüenza. Y hemos grabado como algunos programas de verano, pero los hemos grabado ya, hemos terminado hoy de grabar sí. y los emitiremos este verano para que... Pues, que son lo más. Que son lo más, porque además todas las personas que han venido están completamente desquiciadas como nosotras, porque son muchas amiguitas y compañeras de curro, entonces como todas están de final de temporada, completamente idas... O sea, lo que te encuentras no es lo que te esperas, ¿sabes? No digo que sea mejor, simplemente digo como un poco lo de lo que compras, lo que te llega, ¿sabes? Total. Esa es la referencia, gente que necesita vacaciones grabando un programa. Claro. Completamente desestabilizadas, pero es muy divertido. No, además que también a ustedes, me imagino, como pareja, les debe venir bien tomarse un break, sí, oye, apartarse un poco para luego venir con historias. Darnos un beso. Sí, ¿no? Total. Yo me acuerdo que ella se fue a Nueva York en Semana Santa o por ahí y yo estuve amenazándola con que me iba a comprar un billete para para ir con ella. Y yo, no. O sea, no me dejaba. Entiendo que es una broma, pero no. Pues me voy a México yo. Ajá. Sí, ¿te vas ahora a México? Sí. Muy bien, muy bien. O sea que ahí... Habla despacio, que he entendido que esto va así. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Sí, sí, sí. Así que ahí estaré. Fantástico. Abriendo entonces, camino. Entonces toman este break y después viene el gran reto y reabren, que es ya quinta temporada. Sí. Quinta temporada. Quinta temporada. Muy bien. Eso es. Bueno, pues permítanme felicitarlas una vez más. Muchas gracias por acompañarme, por venir, por acompañarnos a todos. Gracias a ustedes por venir también hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Quiero recordarles que aquí vamos a estar grabando 3 episodios más. Vamos a estar con María Gómez. Ay, qué guay. María, queridísima María, vamos a grabar también con Eva Soriano. Estupenda. Fantástica Eva, es un camión de la comedia. Y finalmente Manuel Silva, quien está esta noche, se acercó. Manuel está por ahí atrás, va a estar firmando calendarios del año 78, donde él es portada. Muchas gracias a las gracias dos chicas, de verdad, gracias, lo aprecio mucho y bueno, larga vida al podcast de Estirando el Chicle. Pues lo mismo decimos, larga vida. Gracias. Hasta la próxima. Ah, no, espérame un segundo. Ya va, se me olvidó. Yo sé que Buenafuente entregó el suyo. Yo les traje. Camuflaje. Increíble. Claro. No sé si lo quieres agarrar por aquí.
Es que, siendo de camuflaje, es que no lo veo. Yo siento que estoy tocando nada. Sí. Este fue el que usé, para que conozcan la historia, este era el que yo tenía puesto cuando Shakira y Piqué se separaron. ¡Ostras! Cuando me enteré, lo llevaba... Joder, pues es de estos que transpira, ¿eh? Transpira, sí. ¡Ostras! Esto es de buena calidad, ¿eh? Esto no es... Esto es bueno. Hombre, bueno, te va bien. No se lo vayan a pelear, lo puede quien quiera. Esto, pues nada, esto para cuando tengamos que ir a la guerra, supongo. Básico.